Bueno, pues con el permiso de siempre, hoy en esta noche, en las vísperas de nuestra festividad en honor al santo patrón San Andrés Apóstol, estamos compartiendo el pan y la sal con todos nuestros hermanos visitantes que nos acompañan de las diferentes comunidades. Recibimiento de Cuauhtémoc, Santiago Texcitlán. San Francisco Yucucundo, Santa Catalina Mixtepec, San Martín La Chilá, Asunción Mixtepec, y queremos mandarles un cordial saludo a todos nuestros amigos, visitantes, estén donde estén. Desde aquí, desde San Andrés el Alto, los recibimos con los brazos abiertos en esta noche de vísperas en honor a San Andrés Apóstol. Hoy estamos compartiendo con ellos para ser la quema de los juegos pirotécnicos. Primeramente Dios, más al rato, el 30 de noviembre, vamos a compartir con el público, con la presencia de los Rayos de Oaxaca. Esto es patrocinado por cada uno de nuestros hermanos migrantes. Y hoy que estamos aquí en San Andrés, estamos contentos con ellos. Gracias. Bueno, pues yo también voy a participar para saludar a los seres queridos que son mis primos. Gracias a ellos estamos de fiesta ahorita por su esfuerzo, su valor. Se alejan de su pueblo por el bienestar de nosotros y el bienestar de ellos. Pero esperamos primeramente Dios que algún día aquí lo esperemos, ¿no? Están con nosotros. Y gracias a ellos estamos divirtiéndonos, estamos felices en estos días, festividad de San Andrés el Alto. Yo les agradezco de todo corazón a mi primo Valentín Gómez, mi prima Patricia, mi prima Rosalba, mi primo Amado, mi primo Zoilo y luego mi padrino José Alberto. Todos aquellos que dan un valor, un esfuerzo, para que nosotros estemos felices aquí, se les agradezco de corazón. Y también va un saludo muy especial también, bueno, también porque dejan su pueblo para luchar, ¿no? Para estar bien con su familia. Desde aquí también saludo a mi yerno Jesús Vázquez y a todos aquellos que luchen por algo bonito y hermoso, y que Dios los bendiga donde quiera que ellos estén, que les dé fuerza, que les dé valor, porque no es fácil salir de su pueblo. Y no están aquí y nos están apoyando. Eso se lo agradezco de corazón. Cada año no nos dejan, no nos abandonan. Y espero que cada quien, chiquitito, desde recién nacido, van a valorar a aquellas personas que nunca dejan a que nos abandonan, más bien, pues. ¿Por qué? Porque digo, no es fácil juntar, como dijera un dicho. Están sufriendo, dejan su familia, dejan todo. ¿Por qué? Para que estemos felices acá. Los quiero de todo corazón. Y espero primeramente Dios que algún día estén aquí conmigo para echarnos unas chelas, para brindar, y hasta que esté yo viejita los voy a esperar. Felicidades, primos, carnales todos. Gracias. ¿Ya? Pues yo, pues nada, yo nada más les quiero dar las infinitas gracias a los que están en Estados Unidos. Pues gracias a ellos, pues vamos a tener baile mañana, pues ellos pusieron el grupo de mañana. Pues gracias, y más que nada gracias también a mis hermanos que están ahí, pues que año tras año han cooperado con el pueblo. Qué bueno que no se olvidan también de dónde salieron, a dónde nacieron. Ojalá así sea siempre, ¿no? Que no se olvidan de su pueblo, de nosotros. Que ellos con tanto sacrificio están ganando su dinerito, pero siempre han cooperado con el pueblo. Y espero también que el día de mañana que ellos regresen, el pueblo tampoco les haga mala cara, porque en veces eso sucede, que ya cuando regresan, pues ya no se acuerdan que cuando estuvieron ahí los apoyaron. Siempre dicen que no dan servicio, no tienen derecho, pero eso no es cierto, porque sí están apoyando, aunque no estén aquí, pero están apoyando con algo, con un granito de arena que aportan, pero gracias a ellos también, por eso se hace la fiesta. Y pues un saludo especial para Emilio Velasco y Lázaro Velasco, que se encuentran ahí en el norte, y para mis sobrinos Domingo Gómez, Patricia Velasco y Valentín Gómez. Los quiero mucho y cuídense,
Que Dios los bendiga hoy y siempre. Buenas noches, Fabián, Salomón, Leonor, Manuel, que están por ahí. Gracias que nos han dado esta alegría, que nos han dado este... Y gracias a Dios que tienen a su madre aquí. Más esté como esté su madre, pero ahí está, hijos. Gracias, mijos. Yo deseo muchas felicidades y mucha suerte con ustedes, hijos. Pero yo sí, gracias, hijos. Yo les pido mucho que apoyaron aquí un grano de arena que pusieron para acá, para que nosotros vamos a estar contentos. Gracias, y ahorita fuimos a bailar la rosa, fuimos a bailar. Pues gracias, hijos, gracias. Yo deseo mucha suerte para ustedes, hijos, y felicidades, felicidades para ustedes que apoyaron un grano de arena que pusieron, pero lo pusieron, hijos, y gracias. Felicidades, hijos, y aquí estamos para apoyar. Yo especialmente quiero mandar un saludo a mi tío Lázaro, a mi tío Emilio, a mis primos que están en Estados Unidos, para que cuando regresen estén aquí con nosotros disfrutando de esta fiesta patronal de aquí en San Andrés el Alto, para que vean todo lo bonito que es estar aquí con nosotros, para que disfruten todo lo que estemos disfrutando nosotros, para que no se pierdan ningún detalle de lo que está pasando aquí en nuestro pueblo de San Andrés el Alto. Gracias.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
recuerdo que nos llevamos de la comunidad donde visitamos. Así como nosotros también hemos colaborado en sus comunidades, pues gracias, hoy ha tocado la oportunidad que tenemos las diferentes comunidades, San Francisco Yucucundo, Recibimiento de Cuauhtémoc, San Pedro Totomachapan, San Fernando de Matamoros, San Martín La Chilá, Santa Catalina Mixtepec. Agradecemos a cada uno de ustedes, señores músicos, señores autoridades y personal que lo acompaña. Pues ahora sí, amigo Tolentino, ahí está. Thank you.
Pues ahora sí, solamente que hay que pagar el pasaje, pero no es mucho. ¿Vale? Gracias a los amigos brillantes, donde nos invita de corazón al público.